Pilar Mateo es una de las diez científicas más prestigiosas de España. Doctora en química, hace 25 años creó la pintura que salva vidas, un invento que ha contribuido a luchar contra el mal de Chagas o la malaria, entre otras enfermedades, evitando muchas muertes en las zonas más desfavorecidas del planeta. A ella le rinden ahora homenaje a la Universidad Politécnica de Valencia y las Naves en su proyecto Dones de Ciencia, con este mural ubicado en el Museo de Ciencias Naturales en los jardines de viveros de la ciudad. Para mí que, que esto se haga y en este sitio tan espectacular, tan maravilloso, eh, lo único que puedo decir es que me emociona y, y sobre todo porque creo que puede haber mucha gente joven, que chicos y chicas, que cuando se acerquen y vean la historia, que vean que, que, que lo puede hacer gente normal como yo que es muy importante tener conocimiento, que es muy importante también tener sentimientos y que todo eso junto y que pasar a la acción para, para poder cambiar los grandes problemas que sufren la mitad del hemisferio, eh, del, hemisferio del, del mundo, ¿no? que es el hemisferio sur. El mural representa principalmente un retrato de Pilar Mateo con un estilo de pintura tradicional cercano al impresionismo. En el fondo, l'artista Alba Fabre reproduce un dibujo con un significado muy especial. Un dibuix que li van fer als guaranis quan va estar a Bolívia, que era ella en comunitat, el temps que va estar allà vivint. Ai, perdó. Llavors, per mi l'homenatge és bàsicament la imatge en què ella es pogués sentir més representada perquè al final el que volia era que fos ella no? i que no només fos la seva presència sinó tot el que de Lava y todo el que ha hecho, no no es para la ciencia, sino también para muchísimas donas. Con el de Pilar Mateo son ya 18 los murales repartidos por Valencia y su área metropolitana gracias al proyecto Dones de Ciencia. Entre las naves y la Politécnica configuramos una ruta ya en Valencia eh, muy interesante donde poder eh, llevar a los más jóvenes, ¿no? niños y niñas, a que vean y explicarles lo que hay detrás de cada mural. ¿no? Porque una cosa es explicarles el arte, que está bien ya por sí, pero luego que vean qué hay detrás ¿no? de, ese, de ese mural. Y qué impacto han tenido estas personas. Que es importante sobre todo para futuras generaciones que puedan verse reflejadas y que puedan eh, querer con ese estudiar ciencias, ¿no? Con este mural, Pilar Mateo se suma a un proyecto que ha homenajeado ya a científicas como Margarita Salas, Ana María Blasco o Mae Jemison, entre otras. Una iniciativa con la que la UPV y las naves, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, están dando forma en Valencia a una ruta de mujeres pioneras que rompieron barreras y han sido y son referentes para toda la sociedad.